agradecer a Dios. Creo que se ve para allá. Ya está por allá. Porque, bueno, primero nos ha dado un bonito día. ¡Mano Manuel! ¡Mano Manuel! Vea, no está ni tan soleado, ni lloviendo. ¡Mano Manuel! Entonces, por el lado tenemos un día muy hermoso, gracias a Dios. Estamos con vida, con salud. Y gracias a Dios que los hermanos que van a ser bautizados aquí presentes, hasta Manuel que te dice, ah, ya viene Manuel. Él ya se iba a meter allí. Hermanos, ustedes que van a ser bautizados, es bueno que quiten una parte para que vayan refrescando, para que no les vaya a hacer daño el agua. Fría. El que en chancla al menos. No, no, no. Yo digo los que tienen zapatos. Ah, ya. Los que tienen chancla nos podemos meter con chancla. Tranquilos. Entonces, gracias a Dios, hermano, porque tenemos hoy 5 personas que van a ser bautizadas. Bueno, el hermano Manuel, el hermano Fidelmiro, la hermana Debbie, ellos conmigo recibieron ya la doctrina completa. Los dos hermanos ancianos que están aquí, los doctrinó el hermano Samei. Amén. Amén. Él se le encargó ese trabajo para que los doctrinara. Y pues dice que ya los tiene listos. Y lo que les decía ahorita, si ellos ya entendieron la palabra del Señor, para qué es el bautismo, y desean hacerlo, y desean seguir a Cristo, pues yo no soy nadie para detenerlo. Amén, porque por ellos también murió Jesucristo. Amén, amén. Y ya de aquí en adelante depende de cada uno de ellos que sigan adelante. Yo hago mi trabajo que me corresponde como pastor, que es bautizarlos. De aquí en adelante sigo enseñándoles la palabra. Amén. Pero de cada uno de ellos depende el obedecerla. Amén. Esa es la realidad. Vamos a orar, hermanos. Presentemos este devocional en la presencia del Señor. Señor Jesús de Nazaret, Padre Santo, esta hora, Señor, invocamos tu nombre, que sobre todo nombre, Dios, Padre, que te bendiga de manera que Cristo, en el nombre de gracias, Señor, para siempre. Gracias por esto, oh soberano, gracias. Benditos. Bueno, siempre acostumbro cantar un coro antiguo y es ese que dice: las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Hay unos que dicen que limpiaron la lepra de la mar. No, no es la mar, es de Naamán, el leproso. Entonces vamos a cantar ese coro, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Y si tú vienes a las aguas, las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a las aguas, las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Y si tú vienes a las aguas, las aguas, las sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a las aguas, las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Amén. Bueno, quiero decirles, hermanos queridos, que la palabra del Señor nos enseña en Mateo capítulo 3, versículo 1. de la siguiente manera. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Gloria al Señor. Amén. La palabra del Señor nos dice que Jesús también fue bautizado, pero no porque tuviera pecado alguno. El bautismo que recibe Jesús fue para darnos ejemplo a nosotros. Amén. Porque la Biblia dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Amén, amén. Entonces, si Jesús fue bautizado aunque no tenía pecado, ¿cuánto más debemos ser bautizados los seres humanos que somos pecadores? Amén. Amén. Entonces, ese bautismo de Jesús nos enseña a nosotros que si él lo hizo, nosotros también debemos ser bautizados. Gloria al Señor. Y también, hermanos queridos, el bautismo es una confesión pública de fe que queremos seguir a Cristo. Amén. De que renunciamos a nuestra vida pasada para vivir una vida que agrada a Dios. La palabra del Señor también nos enseña que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Y nacer de nuevo es nacer de agua y del Espíritu. Amén. Y ese nacimiento se efectúa en el bautismo, en el nombre de Jesús. Amén. Es a través del bautismo. Amén. Por eso la palabra del Señor dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de él estamos revestidos? Amén. 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 Entonces es un símbolo de sepultura. Ellos, estos hermanos que van a ser bautizados, ya han muerto al pecado. Ya no deben practicar el pecado. Y como ya murieron, cuando una persona muere, lo que hay que hacer es enterrarlo. Entonces hoy los vamos a enterrar, espiritualmente hablando. ¿Sí? Espiritualmente hablando, van a morir, van a ser enterrados. Pero también espiritualmente hablando, cuando salgan del agua, significa que así como Cristo resucitó al tercer día, nosotros resucitamos para una nueva vida en Cristo Jesús. Y a partir de hoy, estos hermanos van a ser introducidos, uno, al cuerpo de Cristo, dos, a la iglesia del Señor. Amén. Amén. Y tres, sus pecados van a ser perdonados. Amén. Amén. Entonces, hermanos, esto es una victoria grande. Amén. Como les decía yo, en la escuela dominical uno se alegra cuando alguien se arrepiente. Pero yo personalmente como pastor, hermano, yo me alegro más cuando bautizo una persona. Amén. 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 ¿Por qué? Porque ese es el fin. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. No basta con creer. A mí me alegra cuando se arrepienten, qué alegría, pero uno no sabe si perseveran o no. Es más, hay gente que se arrepiente que uno ni las vuelve a ver, ni más las vuelve a ver, ¿cierto? Y la alegría que uno le dio ya se pasó. Es más, hace días se arrepintió un familiar de mi esposa y eso hasta lloraron. Y lloraron que se arrepintió y a los días dijo, no, si yo no me estaba arrepintiendo y no que era para que oraran. Ahí se fue la alegría. Pero hermano, cuando uno bautiza a una persona, hermano, ya depende ya de ellos. O sea, ya el proceso llegó a su término. Se arrepintieron, se bautizaron, pero de ahí para allá la fidelidad de ustedes. Porque la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Hasta el fin de qué? Ya sea de nuestra vida o ya sea hasta que Cristo venga por nosotros. Entonces hay que perseverar. Y el evangelio no es por un año, por dos años. Esto es para toda la vida. Así es. Entonces hay que seguir adelante. Y bueno, hermanos, oremos porque ya proseguimos a bautizarlos. Démosle gracias a Dios por este devocional. Señor Jesús de Nazaret, Padre bendito, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por habernos traído, Señor. Y te pedimos que nos bendigas, Señor. Que tu presencia esté con cada uno de nosotros, Señor. Y podamos bautizar a estos hermanos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Hermanos queridos, ustedes que van a ser bautizados. Vean. Voy a bautizar primero a Debbie, que es la más joven. Vamos a bautizarlos por edad, para que ustedes que son más viejitos no tengan tanto frío, que aguantan tanto frío. ¿Listo? Ustedes van a quedar de último. ¿Listo? Ustedes están más jóvenes de primero. ¿Listo? Usted que está más joven aguanta más. Y a ellos los bautizamos de último. ¿Listo? Entonces yo voy bautizando uno, y por ejemplo usted, después sigue usted, después usted y usted de último. ¿Listo? Y vamos siguiendo. Ojo, cuando yo los vaya a sumergir, esta mano así, la nariz, esta otra sobre esta. Van a hacer esto. Coja esta mano. Eso. Así van a poner las manos. Una en la nariz para que no vayan a tragar agua. ¿Listo? Y otra aquí. Entonces yo los cojo de aquí. Cuando los hunda, ustedes déjense llevar. Tranquilos, que yo no los voy a dejar ahogar ni nada. Y ya los saco y ya pueden salir. ¿Listo? Entonces proseguimos. Yo no los voy a dejar ahogar. Si no hagas el lejos. Muy bien. Pausa. Sí, pero ¿qué te digo? Cuando esté allá, sí, del rojo. Ajá. Ahí. Y la foto. Ahí tomo una foto, ¿sí ven? encontraré a Dios. Gloria a Dios. era la plata. Esta es una victoria. 5 nuevos miembros de nuestra iglesia. Gracias a Dios. Que Dios les ayude, que Dios les fortalezca. Vamos a orar para que Dios sea ayudándoles en todo momento. Oremos por ellos. Señor Jesús, Padre bendito, en esta hora buscamos tu nombre. Del recuerdo, mirando para allá donde Steven. Eso. ¿Listo? Listo. Listo. ¿Listo? Oiga, queremos hacia acá, ustedes se van a acá.